Seguimos, Lobato en compañía, 8 Televisión Jerez. Estamos con José Jurado Morales. Y sí, estábamos hablando de su libro, de este maravilloso libro titulado Soldados y Padres y con un subtítulo que le voy a volver a preguntar, de guerra, memoria y poesía. Tengo que decirles que este libro es Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2021, que me has dicho que es Editorial Planeta, ¿no? Sí, es Editorial Planeta, igual que tiene premios de novela, que son los premios famosos, el premio José Manuel Lara, pues la Fundación José Manuel Lara da un premio de ensayo y es este el premio de ensayo de este año. Pues ahora vamos a seguir hablando de él. Y como en todas las segundas partes, quiero también leerles otro trocito de literatura. En este caso, Isaac Asimov. Y les digo por qué. Estamos en un momento de luna llena. Y también en un día en el que se produce un eclipse total. Le voy a decir, ¿qué pasaría si no existiera la luna? ¿Qué pasaría si no existieran las mareas lunares y solo existieran las mareas solares? Probablemente el día fuese más corto porque la Tierra no tendría ese rozamiento, esa fricción que producen esas masas de agua por las mareas. Bueno, sea como fuere, les voy a leer un trocito de Asimov referido a la luna y a ver qué les parece. Fíjense, la tragedia de la luna. Había luna llena en el cielo esta mañana. Me desperté cuando al amanecer iluminaba el cielo de un azul pizarra. Y al mirar por la ventana que da al oeste, la vi. Un ancho disco amarillo sobre un fondo uniforme azul pizarra colgando inmóvil sobre una ciudad que aún soñaba al amanecer. Por lo general no suelo verme fácilmente afectado por estímulos visuales, pues soy relativamente insensible a cuanto acontece fuera del interior de mi cráneo. Pero esta escena penetró. Me encontré maravillándome de la buena suerte de la Tierra por tener una luna tan grande y tan bella. Supongamos, pensé, que la luna girase alrededor de la hermosa gemela de la Tierra, Venus. Supongamos que no fuese Venus, sino la Tierra, quien careciera de un satélite. ¿Cuánta belleza habríamos perdido? ¿Y cuán inútil hubiese sido perderla en beneficio de Venus, cuya capa de nubes ocultaría para siempre a la luna, aunque hubiera sobre el planeta seres inteligentes capaces de observarla? Mas luego, durante el desayuno, seguí pensando, la belleza, a fin de cuentas, no lo es todo. Supongamos que la Tierra careciese de la luna. ¿Qué pasaría? Asimov. Don José Jurado, ¿qué pasaría si no hubiera luna? ¿Cómo veríamos el mundo? Seríamos más incompletos, supongo, ¿no? Y leí no hace mucho que es un satélite curioso porque realmente mueve nuestra vida y no tiene luz, es decir, es la luz que recibe y estamos pendientes de ella en estos días, ¿no? Es muy curioso. Me hablabas tú antes de los alumnos, he visto ya 20 o 25 veces, no sé, bueno, personalmente mucho más, el perro andaluz con los alumnos y esa luna que está cortada por las nubes, ¿no? Y luego el ojo deflecado también por la navaja, ¿no? Y han pasado ya cerca de 100 años de aquella imagen de Luis Buñuel y Salvador Dalí y todavía le impacta mucho a la gente, impacta muchísimo. El ojo cortado, que la secuencia se va alternando con la luna y la nube, es tremenda todavía 100 años después, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando, ¿sí?, como decía Umbral, de mi libro, de tu libro. Y yo quería que también nos sacaras alguna curiosidad al respecto de lo que hemos leído. Si lo crees. Eduardo, a ver si lo encuentro. Por aquí hay un poema de Pérez Rovira, un catalán, que su padre fue republicano y no quería hacer la guerra. Le tocó por edad y además le tocó en Andalucía y él nunca quiso hacer la guerra y estuvo tratando de fugarse, en fin, casi nadie quiere hacer la guerra. Pero sobre todo lo que defiende él es que no merece la pena matar por una idea y desde luego lo que no merece la pena es morir defendiendo una idea, ¿no? Es, por tanto, una mentalidad de un soldado antibelicista, podemos decir, ¿no? Sí. Pero Pérez Rovira escribe un poema dedicado al padre diciéndole que tuvo una gran victoria. Perdió la guerra como republicano, pero ganó la guerra de la vida, porque no se dejó matar por las balas del enemigo. Y además, este poema está escrito, como otros muchos, cuando ya tu padre es un viejo, cuando tu padre está ahí en un butacón y es poca cosa,
a ojos de la humanidad, y tú ve ahí el valiente que fue, ¿no? Qué buena precisión. A ojos, es poca cosa a ojos de la humanidad. Sí, para todo el mundo es muy poca cosa, pero para ti sigue siendo ese héroe que te daba el colacao cuando chico, ¿no? Y recuerdo esto porque cuando yo hablaba con Pérez Rovira de la guerra de su padre, lo que más le había quedado grabado era la cara de sus compañeros muertos en la trinchera cuando lo iluminaba, las iluminaba la luna. Y que para hacer la guardia en la trinchera, lo primero que hacía era darle la vuelta al muerto para no ver esos ojos abiertos, ¿no? Y este es tremendo. El poema. Sí, por favor. ¿Te parece? Lo leemos. Sí, sí, claro que sí. Y luego también yo te decía que no es un libro político ni ideológico, porque lo que me ha interesado sobre todo es qué queda de una guerra. Y lo que queda de una guerra son emociones. Lo vamos a ver aquí. Lo que queda es el miedo, la rabia, el hambre, el frío que pasaste en la guerra. No si fuiste comunista o fuiste fascista, ¿no? Es un poema, por tanto, dedicado al padre cuando el padre ya está anciano y moribundo, y el final del poema es cuando ya el padre acaba de morir. Dice así, Pérez Rovira, de un libro titulado La mar de dentro, de 2005. El poema se titula Un miliciano. Se dirige el poeta al padre y dice así: te veo aún con la corona de humo del habano y el whisky muy lento de la tarde en tu butaca, viejo y solitario, seguro de no tener ni Dios ni amo. Contabas que después de una batalla había más comida, porque quedabais pocos. Y tanto miedo, el hambre, la metralla, la rabia de los muertos a la luz de la luna se borraban debajo de un recuerdo más tuyo. La venganza de no querer matar, de mandar al infierno las ideas. Nada hubieses salvado en una tumba en un monte del sur. Tú lo sabías y no habías cumplido 20 años. Una vida más tarde, hoy, te has muerto, viejo, desobediente, en una casa llena de los lujos que amabas, libros, música y el tiempo que hace falta a un vino noble. Has ganado otra vez la guerra que perdiste. ¡Qué tremendo! Este es el poema, sí, poema magnífico. Maravilloso. Dinos, por favor, aunque sea desvelar esa intimidad, ¿qué habéis solucionado al hilo de este libro, tu padre y tú y tu padre, con respecto a estas memorias, a estos poemas y a esta manera de sentir las dos generaciones, Pepe? Mira, este libro habla de historias familiares y de secretos que nunca se cuentan, o de historias que no por ocultarla, sino simplemente porque no salen a conversación. Yo tengo una buena relación con mi padre desde que nací y no hay nada conflictivo como con estos escritores. Mi padre es del 45, por tanto es posterior a la Guerra Civil y él no participó en la Guerra Civil. Pero sí me ha servido para yo también indagar y preguntar por las historias familiares de la guerra. Y yo sabía que en mi familia el tío político de mi padre había sido fusilado en la Guerra Civil en Sanlúcar. Por tanto, esto me ha servido para preguntar nombres y apellidos y para indagar mucho más. El nombre del tío de mi padre es el personaje central de la novela Copa de Sombra, de José Luis Acuaroni. El personaje central es José López Chía, el aguador, y ese es el tío político de mi padre. Por tanto, me ha servido para preguntarle sobre la Guerra Civil, y luego también me ha servido para preguntarle sobre su posguerra, el colegio, el frío, el hambre de aquella época. Es decir, que lo que aquí es literatura, yo lo he llevado a la vida de mi familia. Maravilloso. Y es lo que yo quisiera, que todo el mundo hiciera esa introspección familiar. Claro. Sí. Bueno, vamos a ir con nuestro hidalgo caballero. Yo le propongo una lectura a Pepe al hilo de estas componendas entre las armas y las letras. Ya verán por qué. Vamos a leer un trocito del capítulo 38 de la primera parte, que se titula, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Pero en esto se pueden responder que es más fácil premiar a 2.000 letrados que a 30.000 soldados, porque a aquellos se premian con darles oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión, y a estos no se pueden premiar sino con la misma hacienda del señor a que sirven. Y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo. Pepe, por favor, si eres tan amable. Sí, a ver si lo encuentro por donde tú lo has dejado. La razón. Uh-huh.
¿Dónde lo haces? Aquí. Ah, vale, estás mirando más abajo. Sí, disculpa, Eduardo. Sigue así este discurso diciendo, pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy dificultosa salida, sino volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras, materia que hasta ahora está por averiguar, según son las razones que cada una de su parte alega. Y entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las letras que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que traen consigo la guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más. Alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, váguidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes que en parte ya las tengo referidas. Mas llegar uno por sus términos a ser buen soldado le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor grado, que no tiene comparación, porque a cada paso está a pique de perder la vida. ¿Y qué temor de necesidad y pobreza puede llegar ni fatigar al estudiante que llegue al que tiene un soldado, que hallándose cercado en alguna fuerza y estando de posta o guarda en algún rebellín o caballero, siente que los enemigos están minando hacia la parte donde él está y no puede apartarse de allí por ningún caso ni huir el peligro que de tan cerca le amenaza? Solo lo que puede hacer es dar noticia a su capitán de lo que pasa, para que lo remedie con alguna contramina y él estarse quedo, temiendo y esperando cuando improvisamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad. Anda, ahí queda eso. Magnífico este fragmento, ¿no? ¿Cómo se ve Don Quijote en la universidad, entre los universitarios, Pepe? Pues... Vamos, es que se ve o no se ve. Sí, no, efectivamente, ese es el problema, no se ve. Yo recuerdo que cuando yo fui alumno, no, pero cuando empecé a dar clases, había una asignatura que yo la impartí a algunos cursos que se llamaba en Cádiz Cervantes y la novela. Y era una asignatura cuatrimestral que estaba dedicada 4 meses a estudiar el Quijote, por supuesto, pero si luego se leía algún entremés o la Galatea o cualquier poema... Bendito sea el Señor. Efectivamente, pero era para el Quijote, ¿no? Sí. O las novelas ejemplares. Eso desapareció en los nuevos planes de estudio. Y ahora el Quijote queda integrado dentro de asignaturas comunes, literatura española de los siglos de oro, que no da tiempo a explicar, claro, un Lope de Vega, un Pierce, se difumina. Claro. Por tanto, en los planes de estudio el Quijote cada vez va perdiendo fuerza, pero también, desde mi perspectiva, va perdiendo fuerza para un alumno joven que ya este castellano o este español antiguo le queda muy lejos, incluso el mundo que hay ahí de ironía, de humor, de parodia, a veces no lo entiende. En fin, yo creo que el Quijote cada vez va quedando más lejos de la gente joven. Sí, eso es así. Bueno, por lo menos aquí tenemos un rinconcito, una isla o un oasis en este desierto cervantino, en todo caso, con toda la humildad del mundo, pero una manera en la que sí nos vamos a acercar a lo mejor a determinada población joven es a través de la cocina del Quijote, eso sí, porque ahí sí que todo el mundo está avezado de lo que es una buena mesa y un buen vino. Hasta ahí vamos a ir llegando todos. Bueno, yo les propongo... ahora cuando mis compañeros pongan en pantalla una receta cervantina, aprovechando que por supuesto Don Miguel de Cervantes, fíjese, ahí tienen un choco en pantalla para ver cómo se hacía y cómo se hace hoy ese choco a la plancha. Por supuesto, Cervantes estuvo en Sevilla, estuvo en Barbate, podemos hablar de las Almadrabas, y yo reivindico que Cervantes también anduvo por las playas de Sanlúcar de Barrameda. Aprovechando eso, vamos a hacer este choco. Tiene la particularidad de que va con ese aceite al óleo y fíjense, ahí está hablando de que los 3 trucos fundamentales para que salga ese choco impecable es, primero, ponerlo en la parrilla sin aceite,
para que pierda toda el agua. Este es el componente número primero. El segundo, que se le cortan los extremos, la periferia. ¿Para qué? Para que no se doble y quede absolutamente plano. Por eso tienen esos cortes. Y tercero, que esté solo 3 minutos a la plancha. A eso le han añadido, que le han añadido la salsa Mari. Y es la que ustedes ven que cuando algo aparece a la plancha tiene esa vistosidad tan maravillosa, que está hecha con perejil, está hecha con sal, con aceite y todo titulito con un par de ajos, como están viendo ahí, para que salga ese componente fuerte que ahí está majado, o pueden hacerlo con la batidora. Y antes lo que han visto es también un poquito de salsa alioli, que no es sino la mayonesa con ajos de toda la vida. Con esa componente tienen ustedes ese plato de lo que se podría denominar en las mesas de nuestra Andalucía o de nuestra Baja Andalucía, de unos choquitos a la plancha con esa salsita verde por encima, que puede saber tan rica y tan extraordinaria. Hasta aquí llegamos con esta cocina de Don Quijote o Cervantina. Y le vamos a preguntar a nuestro invitado, Pepe. Tú eres muy de entrar en los fogones, de apañarte, ¿tienes alguna receta favorita que te guste? Bueno, Eduardo, realmente no soy un cocinilla, pero guiso. Realmente yo no sé hacer platos extraordinarios o muy modernos, pero los guisos tradicionales los hago todo, vamos, los potajes, lentejas, garbanzos. ¿De cuchareo? El cuchareo lo domino, sí, porque sí. Tampoco tiene mucha ciencia eso una vez que lo aprendes, y todo lo demás, los arroces o las papas con choco, papas con carne, o aprovechar nuestros pescados, el cazón, la pinta roja, para hacerlo con guisantes, con nuestros chícharos, todo eso sí que lo hago, vamos, no te lo digo como un alarde de que yo sepa cocinar. No, pero sino que es una devoción tuya incluso, ¿es por necesidad o por devoción? Bueno, yo creo que por necesidad. Cuando me fui a estudiar, empecé a cocinar. En aquella época no había microondas, no me podía llevar el tupper y tenía que cocinarlo, ¿no? Y empecé a guisar, y ya luego con la familia pues he seguido cocinando, y para mis hijos también, ¿no? Bueno, mira, entonces cocino, pero como cocinaría una persona tradicional. Como se dice de la informática a nivel usuario. Exactamente, pero me defiendo bien. Defiendes. Pero y tienes tu puntito en tu cosita. Sí, y con los guisos tradicionales, vamos, lo que se ha cocinado habitualmente, eso sí. Mira, sin que se nos moleste nadie, por supuesto, pero como estamos en esa capitalidad gastronómica de Sanlúcar de Barrameda, ¿tú recomendarías algún sitio, no de estos muy conocidos que llegarían a todos, sino... ¿cuál es el más genuino para ti que quisieras decir y que es para ti una reserva gastronómica o típica de Sanlúcar? Bueno, de Sanlúcar donde quieras. Sí, pero... sí, lo que ocurre es que cuando tú me preguntas esto es que cada vez hay menos escondite y ya todo el mundo conoce todo, ¿no? Sí. Yo tengo mis sitios, que es que no sé ni el nombre de los sitios, porque lo conozco a lo mejor por el dueño, que claro. En Bonanza sigue habiendo todavía algunos lugares que sí. Prácticamente no se conocen, ¿no? Sí. En el Barrio Alto, quitando los Aparceros y todo eso, que es muy conocido. Sí. Luego hay algunos que quedan por la calle Borregueros, por ahí todavía escondidos, que la gente no suele ir, y por ahí es por donde yo me suelo mover, vamos. Por ejemplo, es un templo de la manzanilla, pero allí no hay comida a la Juli, ¿no? Arriba en la Cuesta Ganado, arriba del todo, ¿no? Ah, bueno, ese es de vino, ese es de vino, de vino. Es de vino y, claro. y ya está. Entonces, bueno, sí, tengo mis sitios así, ¿no? Bueno, tú eres más de fino de manzanilla, ¿para ti son las dos armonizables? ¿Cómo lo no, ves tú? Yo soy de manzanilla desde que empiezo a beber hasta que me acuesto por la noche. Difícilmente me tomo una cerveza y difícilmente me tomo una copa larga. Soy de el que a de día y de noche. De día y de noche, y a las 3 de la mañana voy a los bares de copa y sigo pidiendo manzanilla. Qué hasta okay. El punto de que al camarero o a la camarera le suelo decir que lo disimule en una copa un poco más ancha, porque si es un catavino, la gente a esa hora de la mañana empieza a preguntarte que si todavía bebes vino y todo esto, ¿no? Entonces, pero desde que empiezo, y no me tomo una cerveza previa a la 1 de la tarde antes de... sino que empiezo directamente con manzanilla. Sí, sí, estoy acostumbrado y prácticamente lo que bebo es manzanilla, y bebo mucha manzanilla, me gusta muchísimo beber. Qué bueno. Bueno, ¿dónde, con una copa de manzanilla, dónde hay que celebrar en concreto? ¿Dónde se puede adquirir tu libro? ¿En dónde estás firmando últimamente? Cuéntanos sí. un poquito al respecto. Bueno, el libro, como decíamos antes, lo ha publicado Planeta a través de la Fundación José Manuel Lara. Esto significa que está en todas las plataformas grandes, en la Casa del Libro, en la FNAC o en Amazon, eso por supuesto, pero luego en las librerías de Jerez, de Cádiz,
se pueden comprar y si no lo tienen, al día siguiente está, ¿no? Es decir, el libro es un libro vivo que acaba de salir y además está funcionando muy bien. De hecho, al final, hace unos meses, el periódico El Mundo, a Sí. través de su suplemento El Cultural, lo recomendó entre los 6 ensayos de 2021 y la revista Todo Literatura también lo metía entre los 10 ensayos más importantes que se había publicado el año pasado. Por tanto, un libro que está vivo y está funcionando. Y presentarlo es presentado por, es que no sé de memoria, pero Madrid, Barcelona, Palma, lo último ha sido hace 2 semanas en Fuerteventura y ahora tengo aquí en la provincia de Cádiz, Vejer y San Fernando, la Feria del Libro y el 13 de junio en Alemania. Que voy a una universidad y me han pedido que dé un curso sobre literatura e historia a partir del libro. Así que es verdad que el libro está funcionando muchísimo. ¿Tienes algún correo electrónico por si Sí. algún lector o lectora quiere ponerse en contacto contigo? ¿Nos lo Sí, dices, por sí, favor? el correo electrónico, como soy de la Universidad de Cádiz, mi correo electrónico institucional es josé.jurado, mi nombre, josé.jurado@ucauniversidaddecadiz.es. Si alguien quisiera ponerse en contacto para este motivo, ahí está, josé.jurado@uca.es. Nos hablas de ensayo, pero ¿dónde está la frontera entre el ensayo y el convertimiento de esto en novela, Pepe? Bien, realmente yo he intentado ser cervantino también. La documentación, la información es rigurosa. Es decir, si yo pongo 17 de julio de 1943, porque he visto que en un documento pone Es eso. eso. Es por tanto un ensayo en la medida en que está investigado, pero luego en la medida en que yo. No es un libro de historia porque el ensayo te permite dudar. Yo aquí no siempre digo las cosas de forma tajante y estricta, sino que también tengo mis dudas y planteo cuestiones para que el lector las reflexione, para trasladarle problemas que yo mismo me he planteado en mi familia, pero luego es novela en la medida en que he utilizado una serie de estrategias cervantinas o narrativas para contarlo. No es que sea ficción lo que yo cuento, es todo documento histórico, pero el modo en que yo lo cuento juego como jugaría un novelista con frases largas, frases cortas, empezar un párrafo de una forma, guiñar, enseñar la patita y esconderla y luego al final del capítulo desvelarlo. Es decir, son estrategias comunicativas para que la historia, para que la letra, como diga, entre mejor, ¿no? Bueno, pues ahora dinos a esa cámara, por favor, en 30 segundos que nos quedan, haz tu marketing, ¿por qué el que no tenga ese libro en las manos debe leerlo, Pepe? Bueno, Eduardo, a ver, en 30 segundos. Yo creo que este libro hay que leerlo para entretenernos en primer lugar, en segundo lugar para conocer nuestra historia colectiva, pero fundamentalmente para saber quiénes somos. Este libro va a servir para que nosotros nos miremos dentro y nos planteemos quién es nuestra madre, quién es nuestro padre y qué hacemos nosotros en este mundo. ¿Quiénes somos en 2022 a partir de la lectura de este libro? Yo creo que esa es la gran invitación del libro, conocernos mejor. Maravilloso, qué bien expuesto. Cuando se dice marketing, generalmente lo analizamos, o quizás por el exceso de información, de manera peyorativa, en absoluto. Han tenido un ejemplo claro, conciso y preciso de cómo se dicen determinadas palabras de manera armónica, bella, para lanzar las excelencias de este libro, Soldados y Padres, Padres o Soldados. Tanto monta, monta Sí. tanto, ¿no? José Jurado Morales, muchas gracias por estar aquí en Lobato en Compañía. Muchas gracias. Eduardo, te doy las gracias por los años que llevas tú comunicando, llevando a la gente que estamos en el sofá asuntos que nos tocan de cerca y lo haces además con rigor y seriedad, pero transmitido también de una forma amena. Es decir, escuchamos cosas que son intelectuales como palabras que tiene aquí, pero transmitido. Por tanto, te doy una gratitud genérica en nombre de la población Muchas gracias, y luego Pepe. de forma particular te la doy yo porque has tenido el hueco para mí, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti y que haya muchos éxitos y continuidad. Hasta aquí llegamos, Lobato en Compañía, con José Jurado Morales. Les hemos hablado de Ortega y Gasset, les hemos hablado de Asimov, de la luna, de las palabras en castellano, de Don Quijote de la Mancha, de la cocina cervantina y, por supuesto, de Soldados y Padres. Así que con Pepe Jurado y con vosotros, muchas gracias y hasta siempre.